Hola a todos. Iniciamos nuestro curso de actuación online de la Corporación Cultural de la Reina. Actuación. La actuación es un arte. Por eso decimos el arte de la actuación. Pero partamos definiendo qué es lo que es arte. Arte es el medio de comunicación a través del cual el hombre intenta mostrar sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus ideas. Pero todo esto buscando la belleza. ¿Qué es lo que es la belleza? La belleza es la manera de conmover, de emocionar, la belleza de entretener, de distraer, de traerte a una nueva realidad. Eso es lo que pretende el arte de la actuación. El arte de la actuación tiene como instrumento al ser humano. Nosotros, los actores, las actrices, nosotros somos el instrumento de la actuación. Ahora tenemos que entendernos que cada uno de nosotros tenemos dos niveles, dos áreas. Dice un gran filósofo que no somos cuerpo, no somos alma, somos seres humanos. Y eso es lo que es un actor, una actriz, un ser humano. Un ser humano que está conformado por un mundo interior, los pensamientos, las ideas, los sentimientos, las sensaciones, y un mundo exterior, que son los gestos, el cuerpo, las manos, las piernas, todo lo que tú haces exteriormente con este cuerpo. ¿Qué es lo que intenta el actor? El actor intenta que lo que piensa, lo que siente, lo que percibe, reaccione en el cuerpo. O sea, nosotros somos un ser humano que intenta reaccionar a estímulos. Esos son lo que mueve, los estímulos son los que mueve al actor, lo que mueve a la actriz. Por lo tanto, la actuación no es imitación. La actuación tiene que ver con dejar fluir emociones, sentimientos y que estos se manifiesten de manera adecuada, en armonía hacia afuera, hacia quien está mirando. En este caso, ¿no es cierto?, en el teatro, hacia el espectador, que es el que está observando y el que va a vivir la emoción de una u otra manera, las sensaciones, a partir de lo que vive el actor sobre el escenario. Hemos hablado de seres humanos, hemos hablado del arte y belleza, hemos hablado de lo que significa este instrumento, que es el vehículo por el cual nosotros entregamos al espectador, al público, las emociones que vive un personaje. Pero eso vamos a hablar después, nos falta mucho. ¿Cómo empieza la preparación del actor? La preparación del actor, según Stanislavski, es producir una armonía en el cuerpo entre el mundo interior y el mundo exterior. Cuando yo logro tener esa armonía, voy a poder entregar el personaje. ¿Dónde parte todo esto? Esto parte primero que nada de la voluntad, el querer hacerlo. Stanislavski nos dice, ¿quién es Stanislavski? Perdón, Stanislavski es un actor, director de principios del siglo pasado que dijo, si en la ciencia existe una metodología para hacer las cosas y la ciencia es arte, es selección, yo también puedo encontrar una metodología para enseñar actuación. Y en el mundo universalmente existe el método stanislavskiano. Y es el que usamos todos los actores prácticamente para ir desarrollando el conocimiento del arte de la actuación, del arte del actor, del arte de la actriz. Bueno, y vamos, ¿no es cierto?, en que tenemos un cuerpo que debe funcionar en armonía. O sea, quiere decir que tiene que funcionar con lo que es la vida, porque nosotros tenemos vida y nosotros reaccionamos en la vida. Bueno, de eso se trata la actuación, reaccionar de verdad como en la vida. Pero no, la vida no, no, la vida es de verdad. El teatro es una convención, el teatro es ficción. ¿Cómo entonces yo voy a reaccionar de verdad frente a algo que es ficción, que es fantasía, que es algo imaginado? De eso se trata. Creer.
en aquello que has imaginado. Creer. Si yo no creo en lo que imagino, no creo en lo que siento, no creo en lo que pienso, es imposible que eso fluya por el cuerpo y llegue al espectador a través de la expresión. Ese tipo de actuación, Stanislavski le llama la encarnación del personaje, lograr encarnar el personaje. Pero hay que creérselo. Hay que sentir que esa es una nueva verdad, que es verdad. Y desde esa verdad yo voy a reaccionar, por lo tanto termino actuando, pero sintiendo, viviendo. No se puede actuar al 100%, no, porque si creemos que de verdad lo que estamos haciendo está pasando de verdad, si estamos siendo Hamlet, agarraríamos, ¿no es cierto?, el puñal y mataríamos a Polonio. No. Siempre tiene que haber un yo vigilante. Pero de eso también vamos a hablar más adelante. Ahora estamos hablando de generalidades, de cómo funciona el actor, cómo funciona la actriz, cómo funciona el arte de actuar. Dijimos que teníamos que permitir que fluyera todo. Y ahí el gran problema. Porque la misma naturaleza del ser humano, que es el material del cual se nutre el actor, también la misma naturaleza del ser humano es muchas veces el impedimento para actuar. Las tensiones, los miedos, los traumas. Pues nosotros somos una membrana sensible que hemos ido acumulando durante toda nuestra vida emociones, sentimientos, experiencias, y nos han condicionado, nos hacen ser quienes somos. Todo eso nosotros tenemos que utilizarlo. ¿De qué manera? Inconscientemente. Porque ahí está la memoria emotiva que tenemos cada uno de nosotros. Esa memoria emotiva es de la cual nosotros nos tenemos que nutrir cuando enfrentemos personajes. Difícil. Que fluya. Que sea un río, ¿no es cierto? Que vaya todo como por un canal, ¿eh?, en armonía absoluta. ¿Ah? Si de repente tengo público, pasa una mosca, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿cómo lo hace el niño? El niño que es ingenuo, el niño que juega y que siente que lo que está jugando realmente está sucediendo, está pasando. El niño naturalmente, y todos los seres humanos naturalmente, somos expresivos. Jugamos, imaginamos. Pero lamentablemente nuestra sociedad, las cosas que van sucediendo, nos van condicionando y entonces nosotros tenemos que empezar a hacer lo que hay que hacer y no otra cosa, porque resulta que la sociedad nos manda esto y dejamos de ser quienes realmente somos. El teatro busca romper esa barrera, volver a ser un niño y jugar, play, pasarlo bien, creer en lo que estoy haciendo. Al fin y al cabo, Stanislavski, este gran actor, este gran director, este hombre donde transformó en una ciencia el arte de la actuación y dio una metodología de trabajo, nos dice que actuar es desprenderse de todas esas cosas, es volver a nacer y volver a hacernos como ser humano, desprendernos de esos prejuicios y simplemente permitir que todo lo que pase aquí salga hacia allá. Y ahí está la expresión del actor. Este es el gran viaje que vamos a realizar. Esta es la gran aventura a la cual estamos todos invitados. Tú, todos. Porque todos tenemos la posibilidad de ser expresivos. Todos tenemos la posibilidad de ser actores, actrices. El cómo fluye por dentro y cómo sale hacia afuera está la gran diferencia. Pero todos podemos. Así que intentémoslo. Lo vamos a intentar en estas 14 cápsulas de videos que vamos a hablar del mundo de la actuación. Por ahora les voy a dejar un ejemplo, perdón, un ejercicio. Un ejercicio para la próxima clase, que es el día jueves. Se va a lanzar el segundo video el día jueves a las 12 del día. Para que estén todos atentos y hagan el ejercicio que les voy a plantear que realicen. Ese día me van a decir si lo hicieron o no lo hicieron, etcétera, etcétera. Ahí los voy a estar vigilando. Se trata de lo siguiente. Dijimos que el actor tenía que hacer fluir dentro de sí imágenes, sentimientos y que eso fluyera.
El que fluya hacia afuera, lo vamos a dejar por ahora. Quiero que fluya por dentro. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Van a escribir una carta. Pero escriban, escriban de verdad. Escriban la carta. Dense un tiempo y escriban la carta. O sea, ustedes van a actuar como una persona que está escribiendo una carta. No lo actúen. Háganlo. En relación a todo lo que hemos hablado hoy día. Hacerlo. Y hacerlo de verdad. Escriban una carta a la mamá, a tu mamá. Escríbanla. Y permítanse imaginar, sentir, percibir a la mamá. Esté acá en este mundo o no esté acá en este mundo. Percíbanse a ustedes mismos. ¿Qué pasa? Estamos reconociendo que tenemos un mundo interior hermoso, maravilloso. Ya saben. La primera tarea es escribir, pero escribir, 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 o sea, escribir de verdad. Escribir una carta a mamá. Nos vemos el próximo jueves, el jueves que viene, con nuestro segundo tema, que va a ser el tema, va a ser la relajación del actor. La relajación de la actriz. Adiós, nos vemos, escriban, escriban.